usualmente conocemos como basura, todo lo que desechamos. Sin embargo, al llamarlo de esa manera, le estamos quitando la capacidad de aprovecharlos, de reincorporarlos a ciclos productivos. La gestión integral de estos residuos sólidos es vital para garantizar la mitigación de impactos ambientales, mejorar la salud, incluso mejorar el paisajismo, que las ciudades se vean bellas, que se vean amigables. Y también nos permite fortalecer la visión sistémica entre todos los actores de este gran sistema de gestión de residuos sólidos municipales. A nivel internacional, estudios han demostrado que es muy probable que en 30 años la cantidad de residuos sólidos municipales en el mundo sea 70% más de la que hoy tenemos. Me di cuenta que estaban aplicando una metodología llamada Waste Aware, que traduce consciente de residuos. Esta metodología ha sido ampliamente probada en más de 70 ciudades del mundo y está compuesta por 12 indicadores que analizan diferentes componentes de la gestión de residuos sólidos y aspectos de gobernanza. Al aplicar esta metodología adaptada para la ciudad de Santiago de Cali, que es la principal ciudad del suroccidente colombiano, encontramos que obtuvo un 91% en el puntaje global como desempeño de su sistema de gestión de residuos sólidos municipales. Este es un excelente resultado, pues la sitúa en una categoría de alto. Y además, comparándola con otras 13 experiencias de aplicación en América Latina, obtuvo el mejor resultado de esta región, de América Latina y el Caribe. Los indicadores que representaron una mayor fortaleza en el sistema de gestión de residuos sólidos municipales de Santiago de Cali son la presencia de actores formales en el sistema, la capacidad de control sobre las estrategias de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos municipales y la inclusión de los usuarios. Por otro lado, los indicadores que representan una oportunidad de mejora para el sistema son la tasa de reciclaje, es decir, la cantidad de residuos que reciclamos, y la calidad del reciclaje. El alcance de la investigación, entonces, quisimos expandirlo más allá de los resultados que obtuvimos para Cali. Quisimos dotar a la municipalidad, no solo de Cali, sino también de todos los municipios colombianos, para que pudieran utilizar un aplicativo web para la evaluación del desempeño del sistema de gestión de residuos sólidos municipales del municipio donde tienen injerencia. De esta manera, ellos podrán utilizar el aplicativo no solo para diagnosticar cómo está hoy su municipio, sino también hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos, sus recursos, para potencializar estos indicadores que representan oportunidades de mejora para sus municipios. Adicionalmente, le vamos a permitir a la comunidad también acceder a este tipo de aplicativo web para que conozca y haga veeduría sobre todo lo que le concierne en torno al sistema de gestión de residuos sólidos municipales de su municipio. El principal interés en este momento sobre este trabajo es que este aplicativo web sea difundido ante todas las administraciones municipales, utilizado por ellos no solo en el año actual, sino hacia adelante, y que la comunidad también conozca la posibilidad de acceder a esta información de manera clara, concisa y consolidada. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.